Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre este maravilloso género o grupo de plantas eh, que son de Madagascar o de las islas Comodo al sureste al sureste de África. Vamos a hablar de Angrecum creswood. vamos a hablar de Aerangis Luteodalba. Vamos a hablar de Angrecum leonis y vamos a hablar de este híbrido que es Angrecum florentum por sesquipedal. Eh, eh, no sé, Angrecum florentum, no, perdón, por eburneum. Listo, vamos a hablar de estas cuatro plantas. Eh, entonces vamos a hablar por, vamos a empezar por Angrecum creswood. Entonces comencemos por este bella híbrido de este Angrecum que se llama Angrecum Creswood. Angrecum Creswood es un híbrido en, de una especie y de otro híbrido. La especie es Angrecum sesquipedale y el otro se llama Angrecum Beichi. Y Beichi es un híbrido entre sesquipedale otra vez por Eburnium. ¿Listo? O sea, quiere decir que este híbrido tiene un 75% de genética sesquipedale y un 25% de eburneum. Entonces, vamos a hablar de las dos especies para que conozcamos el hábitat. Este, el Angrecum sesquipedale, que es el 75% del híbrido de esta planta, se encuentra en Madagascar, que es al sur del África, una isla que está al sur del África, al lado derecho, a toda la parte de abajo, Madagascar. Es el, entonces, el Sesquipedal está a 100 metros sobre el nivel, nivel del mar, desde de, de, de cero a. Que Lucio nos está haciendo la visita, de cero a 100 metros sobre el nivel del mar y se encuentra muy cerca a las islas. Cuando yo estaba estudiando Cesquipedale, yo decía, está ideal como que, fue el que se podría sembrar muy cerca o como por decir en toda la costa de eh, Chocuana colombiana. Listo, porque está de 0 a 100 metros en bosques húmedos de alta humedad relativa como es eh, eh, Chocó, porque Chocó es la segunda zona más húmeda del mundo. Eh, entonces, este está a 100 metros, de 0 a 100, cerca de las playas, en bosques húmedos. Es una planta epífita. Eh, este este, este angrecum, eh, todos los angrecum, normalmente las flores son blancas y tiene una característica bien especial. Los angrecum tienen esta espata, esta espata que nace de la flor, ¿listo? que es parte de la flor. Entonces esta espata eh, eh, normalmente hay un polinizador que mete la lengua por acá y debe llegar la lengua hasta acá. Son lenguas larguísimas y eso lo descubrió Darwin. Darwin fue el que descubrió y describió esta polinización de los angrecum porque es polinizada por una polilla que tiene una lengua pues así de larga pues como si fuera lengua de suegra digo yo <laughs> perdón por las suegras entonces estas esta es, es imposible que nosotros en Colombia logremos una polinización natural de los sangrecum, ya que no encontramos unas polillas que tengan esa, ese tamaño de lengua tan grande. Eh, normalmente, los sangrecum tienen o generan su olor únicamente en las noches, porque en las noches es cuando ellas generan el olor para que llegue la polilla y sea atraída por el olor que ella está buscando. Entonces volvamos un poquito al sesquipedal. Entonces eh, este, esta planta tiene 75% de sesquipedal y qué es normalmente el sesquipedal? Las flores son muy parecidas a estas grandes, muy cerosas, muy de mucha sustancia y siempre tiene floraciones en unas inflorescencias de 3 a 5 flores por inflorescencia. De, yo diría que son flores que pueden llegar a medir de 15 a 20 centímetros eh, y unas floraciones fáciles que pueden durar hasta 2 meses. Casi todos son blancos, como les dije, a excepción de uno que se llama Angrecum Virgieri que es un poquito salmonudo, de un color salmón precioso. Ahora, el otro padre, que es el, el Beichi, que es un híbrido de sesquipedale por eburneum, ese eburneum, el eburneum viene también de Madagascar y se encuentra en alturas entre los 0 y 700 metros sobre el nivel del mar. Los dos son epífitas, son epífitas de bosques húmedos, ¿listo? Donde eh, eh, son flores más o menos de este tamaño, con un labelo precioso, espectacular, donde todos los angrecum, como el, 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 el eburneum también, nacen sus flores de las axilas de estas plantas que todas son monopodiales. O sea, que tiene un crecimiento de, es una bandácea que tiene un crecimiento de un, de un crecimiento, eh, eh, yo diría, eh, vertical y no lateral, como las catlejas y las otras plantas que es, normalmente son de crecimiento sin podiar. Listo, estas son, son eh, eh, monopodiales como las bandáceas. Hay una, un dato curioso que les quiero contar. Normalmente eh, o casi la gran mayoría de las plantas que nacen en África y en Asia son de eh, hábito de crecimiento monopodial y las que nacen en América son de crecimiento simpodial. La gran mayoría, Listo, Entonces hay unas diferencias interesantes y así uno puede saber más o menos cuál es el origen viendo el tipo de crecimiento de estas plantas. Listo, aquí en Alma del Bosque nosotros lo tenemos junto a las catlejas que ustedes ven que aquí estoy rodeado de catlejas, pero tengo ganas al estudiar esto, yo tengo ganas de llevármelo a un lugar donde haya una humedad relativa más alta, llevármelo a un lugar de una humedad relativa del 70 al 80%, eh, yo le digo La Guajira, donde voy a tener temperaturas mínimas de 22 grados y máximas de 35 grados, y estoy seguro que esta angre Angrecon Crestwood me va a mejorar muchísimo en ese hábitat, con una sombra del de 60%. ¿Listo? Entonces, eh, ese es el primero de los Angrecon que les quería mostrar. Ahora vamos a hablar de este híbrido que es angrecon florentum por eburnium. Es llamado el florentum. Es el angrecon de fácil floración. O sea, es el angrecon que más fácil se hace florecer. Listo. A mí me encanta esta planta porque es una planta que siempre que la sacamos a exposición nos va muy bien. Es muy florecedora. Y les voy a decir una, una, eh, eh, un método que me está pasando sensacional con el hábitat de crecimiento de esta planta. Esta planta se, está, se nos está cayendo y vuelve y coge hacia arriba. Aquí también, como todos los sangrecum, tiene floraciones axilares y en todas las axilas vienen todas las inflorescencias. En cada inflorescencia podemos tener entre cuatro y seis flores. Eh, es, bien interesante, es bien interesante que estas caídas de, las, de los rizomas, estas caídas, me hacen generar brotación lateral, miren, brotaciones laterales, que es lo que uno hace con un manzano o al, eh, los manzanos nosotros eh, los, los, digamos así, los campesinos le ponen piedras, una pita con piedra, en las puntas, en las varas de los manzanos, para que los manzanos se le bajen las varas y al, bararse, al bajarse las varas empiezan a florecer eh, porque la savia se detiene en la parte alta. Cuando esta es una vara, al bajarla, la, empieza a, la savia queda aquí y la planta empieza a florecer y a brotar por esta parte. Entonces, aquí estamos logrando lo mismo, generando mayor eh, actividad de crecimiento en la planta, donde en el futuro se nos van a empezar a instalar, estoy viendo si ya empezó, todavía no ha empezado, sí, aquí ya veo la primera floración de estos, de estos crecimientos axilares, entonces, nos va a, a vamos a promover o a provocar mayor número de lugares de inflorescencia en la planta. Listo. Entonces, eh, este, entonces, vamos a empezar. El angrecum eh, florentum, el, el angrecum florentum, eh, que es un híbrido, este es eh, hibridado con, con el eh, el Eburnium, el Florentum viene de la isla de Komodo. La isla de Komodo está muy cerquita a Madagascar, es como parte del archipiélago de Madagascar que está al sur de África, sur este de África. ¿Listo? Y este se encuentra entre los 600 el Florentum entre los 600 y mil metros sobre el nivel del mar en bosques húmedos. ¿Listo? También eh, cumple las características de los sangrecum que tiene estas espatas, que es eh, eh, por donde flore, eh, es polinizada por la polilla. Yo les voy a, a anexar unas fotos de esa polilla para que vean qué tan larga es la lengua de esa polilla y tan interesante. Ya sabemos también, obviamente, que expele su olor en las noches, ¿listo? Bueno, ahora, y él, eh, este es uno, este es eh, uno de los hijos del Florentum, el otro es el Leurneum, que es de Madagascar, que está entre los 0 y 700 metros sobre el nivel del mar, que es epífita y que se encuentra en bosques húmedos, listo. Entonces para que es muy importante que ustedes tengan que ay, me hagan eh, eh, como que eh, estén muy pilas en los datos de humedades y, y humedades y alturas para que ubiquen estas plantas que ustedes les recomiendo que las tengan para que eh, simulen ese mismo hábitat en su zona de vida, listo. Entonces eh, eh, esta es la segunda planta que les quería mostrar. Esta es la tercera planta que les quiero mostrar. Es este espectáculo. Aerangis luteo alba. Mire qué diseño se hizo Dios al diseñarse una belleza de flor blanca con todas sus espatas que aquí las vemos perfectamente y en la mitad de la flor, en la columna anaranjada ese contraste es absolutamente suntuoso es espectacular es supremamente ganador ¿listo? pero sigue cumpliendo con la idea que es es, es, es eh, eh, blanca ¿listo? Este, esta, esta plantica viene del centro del África, por el Congo, Kenia, e Uganda, Tasmania, e Etiopía. Estas plantas se encuentran entre los 1.250 a 2.500 metros sobre el nivel del mar. Es una planta epífita y normalmente esta planta se encuentra en las riberas de los ríos en los bordes de los ríos, en, en, bosques, en bosques densos de esa zona africana. Listo, esta planta la debemos, eh, eh, debe estar en un lugar con una sombra del 60%. Aquí en Alma del Bosque la tenemos donde están las catlellas, donde tenemos temperaturas eh, mínimas. De unos 18 grados y máximas de 30-32 grados centígrados. Es, está eh, eh, súper bien. Aquí la tenemos sembrada en, un, en, una, en una corteza de, pin, de pino pátula. Estas gafas no sean no fáciles de, de poner. Corteza de pino pátula y donde vemos que muy bien agarrada, está muy bien agarrada con estos unchos, donde vemos un crecimiento radicular de, de la planta, la cual nos está diciendo, estoy feliz y ustedes me están manejando supremamente bien. Listo. Entonces, esta es la tercera planta que les quería mostrar eh, para que la consideraran tener en sus colecciones. Esta en Grecum leonis, esta planta es una planta suculenta, carnosa. Mira, aquí viene la inflorescencia. Mire todas las inflorescencias que ha tenido esta planta. Todas estas inflorescencias, donde tiene, aquí viene otra también. Es una planta que viene de Madagascar y de las Islas Comoras al sureste eh, africano. Es otra angrecum donde sus flores llegan a medir hasta 6 centímetros. Es una planta carnosa, es una planta epífita, monopodial, como todos los angrecum, con su espata. Aquí se ve que apenas está abriendo y mire que ya está sacando su espata, polinizada. También es polinizada por, por una polilla o una chapola, digámoslo así. Eh, nosotros en Alma del Bosque la tenemos junto a, a donde están los dendrobium, donde están las catleyas. Son plantas que la tenemos a una, eh, con una sombra del 60%, donde la tenemos con sustrato eh, mediano a pequeño y son plantas que realmente, eh, como todas las bandáceas, duran mucho sus hojas. Estas hojas pueden llegar a durar hasta 20 años, ¿listo? Entonces, hay que cuidar que estas plantas tengan hojas de abajo hasta arriba en perfecto estado. Esta es la una, dos, la tercera planta que estamos hablando de ellas, ¿listo? Entonces, de las islas cómoras, ¿listo? Muy bien, esta es la cuarta, esta es la cuarta planta. Ahorita vamos a empezar a hablar de Angrecum Didieri. La, la quinta planta que vamos a hablar, hoy no la tengo florecida, pero este es Angrecum Didieri. Es de las plantas, es una planta pequeña, es una planta, esta planta es. Está muy desarrollada, yo la tengo, yo diría que hace 15 años. Eh, Esta Angrecon didieri es, es originaria de Madagascar, se encuentra a, temperatu a, a, a alturas entre los 300 y 1000 metros sobre el nivel del mar, son flores que pueden llegar a medir unos 6 a 7 centímetros, blanca, cerosa, suculenta, gruesa, espectacular. Es de las plantas que más me fascinan. Nosotros eh, lo tenemos eh, en una sombra del 70%, un poquito más sombreada, es pues un poquito más fresca porque está en bosques de, de cálidos a fríos. Eh, vemos que está desarrollándose supremamente bien ya le hemos sacado hijos aquí le sacamos un hijo y aquí están naciendo el keiki está sembrado en una cáscara, y está cáscara de pino y está totalmente eh, eh, invadida felizmente invadido toda la cáscara de pino este muy fácil cultivo nos ha ido muy bien cultivándola a ellas aquí estoy aprovechando y quitándole estos musgos tan agresivos que se... a mí los musgos me encantan pero no puedo permitir que vayan a coger mucha mire todo esto lo aprovechamos y los botamos en, la, en los musgos debajo de las camas esta planta les cuento que es de mis favoritas se la recomiendo muchísimo. Siempre que sale a la exposición eh, eh, da mucho que hablar. Me acuerdo que esta planta la conseguí en una exposición en Pereira. Yo pienso que esta planta así está perfectamente bien eh, eh, presentada. Es una planta que, que eh, la tengo en un poquito de sombra más fuerte del 80% y se nota su buen desarrollo. Aquí en estos angrecum se notan las características de estas raíces que tienen un velamen super roñoso, esa capacidad de adherencia a, a la superficie, la cual se nota rápidamente que por su forma de crecimiento es una planta epífita sensacional. Es. Ojo con esta planta para que la tengan ustedes. Y voy a terminar con broche de oro, porque hoy no está florecida, pero, pero ya lleva cuatro botones florales que vamos a hablar del angrecum virgieri, que es el único angrecum, o que yo sepa, puede que haya más, que el, el color de las flores es salmón, es color mandarina, es un color precioso. Y vamos a terminar con es que está en griego un Obviamente otra planta de Madagascar. Aquí sí que se nota el crecimiento monopodiano. La tengo sobre otra otra materia por el peso. Porque para que no se me vaya a caer ni por el diablo esta planta. Esta planta está entre los 900 y 2.300 metros sobre el nivel del mar. Aquí vemos que viene con una, dos, tres, cuatro flores. Son flores que pueden ser de este tamaño. Estamos hablando de 15 centímetros a 18 centímetros es impresionante de color salmón vamos a, apoyar, vamos a tener unas fotos de apoyo para que ustedes vean el, la belleza que es esta planta esto pues sí o sí esto es caramelo escaso es una planta súper eh, eh, exótica por su forma por su color por por el tamaño que representa esta planta es de madagascar es Epífita, y les cuento que o sea, está en lugares de fresco a frío y está a plena exposición solar en Madagascar. Listo, entonces es una planta a, eh, que necesita mayor cantidad de luz. Nosotros la tenemos en una luz del 40%, pero es una, es una planta que. que eh, vemos sus raíces gruesas también, raíces roñosas con una capacidad de adherencia impresionante. Pero es una planta que tengo ganas o de voltearla un poquito así para que le pase lo mismo que a esta, que nos empiece a brotar por acá. Y es una planta que de pronto le quiero sacar semilla porque sí vale la pena. No sé cómo voy a hacer para polinizarla, para polinizarla artificialmente pero sí necesitamos semilla de esta planta tan rara, tan especial, tan fuera de color, tan exótica, que yo creo que vale la pena reproducirla para que más coleccionistas y ustedes algún día se puedan eh, eh, apuntar a tener este tipo de plantas que es, no es común y es sensacional. Bueno amigos, yo aquí les mostramos eh, seis plantas especiales que eh, mi objetivo es que se animen a tenerlas, que conozcan este, este género descubierto por Darwin, que eh, lo cultiven, que es realmente fascinante eh, este tipo exótico de plantas, de floraciones, y la tengan en sus casas. Si te gustó, dale like. Si te gustó, vuélvete embajador de alma del bosque. Si te gustó, métete en la plataforma a estudiar todos los géneros de orquídeas que tenemos hoy montados en la plataforma con más de 400 o 500 clases para que tú aprendas este maravilloso mundo de las orquídeas. Te esperamos. Que la pases bien. <music>